¿Qué hola, banda? ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un excelente día, porque hoy es viernes, viernes de vlog. Sí, exacto. Y de pedo también, ¿eh? No se les olvide la peda y me invitan. Video hablaré sobre un poco sobre la infancia, sobre lo que hemos vivido en la infancia o sobre lo que hemos hecho en la infancia. Antes de todo esto de empezar, les quiero informar que estoy muy feliz hoy viernes, porque en esta semana me han dado buenas noticias. Bueno, he recibido buenas noticias de ustedes, mis seguidores, y a ustedes personas que ven este video o que están viendo mis videos. En esta última semana que ha sido de este lapso, hemos tenido un gran alcance, un gran crecimiento, porque vamos a los 8 suscriptores, mientras teníamos 5 suscriptores, ya vamos a los 8. Las visitas ya van más, 250 visitas en este lapso de semana. Y eso me hace muy feliz, porque sé que a ustedes les gustan mis videos y sé que puedo proseguir haciéndolos. Pues ya, sin más rodeos y sin más pleitos, empezamos el video de hoy, que es la infancia. Esa época donde todos éramos niños y éramos muy inocentes, donde pensábamos que para comer no había que trabajar. Pensaba que todo era jugar y jugar. Yo pensaba que no había que trabajar. Bueno, empezamos a recordar. El peor insulto que nosotros recibíamos de niños era el siguiente. Y la maestra me sacó la lengua. Y también como que de niño era mucho más valiente y mucho más hombre que lo que eres hoy. No. Y también las cosas que tuviste que hacer de niño. Y si no las hiciste, no eras una persona. Me da un kilo de huevo, por favor. Sí, mijo, van a ser 20 sí, pesos, por favor. No, se me perdió el dinero. Papi, ¿te puedo decir algo? Sí, mijo, ¿qué pasa? Oye, ¿y el kilo de huevo que te pedí? Ah, pues eso te quería decir, es que se me perdió el dinero. A ver, niño, te voy a dar un zapisote. No, papá, no me pegues, no. Ahí era, me trabé un alfiler. Y también en estas cosas es que a veces algunos niños no sabían cuándo parar. Los juegos que mucho más recuerdas en tu infancia son los juegos que más recuerdas de tu infancia son las escondidas. ¡Una, tres por todos mis amigos! ¡Sí! El avioncito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y juegos de más. Pero lo mejor, de verdad, lo mejor de la infancia eran los juguetes, como el yo-yo, el trompo, el balero y la ruleta rusa. Y lo mejor de la infancia que nosotros creíamos eran los viernes, al final de las clases, ya que te quedabas así, según tu desvelado, toda la noche viendo las luchas o jugando tu videojuego. Papi, hoy me voy a desvelar. Y vas a decir que sí, porque he hecho todas mis tareas. Sí, mijo, te puedes desvelar cuanto tú quieras. Y ahora que ya hace rato mencionábamos lo que hacías de niño y lo que tenías de niño, ahora mencionaremos algo que no tuviste de niño. Diferencia que ahora nosotros hacemos cuando éramos niños es la siguiente: que todo de niños pensábamos que era algo inocente, y ahora en nuestra edad pensamos que todo se trata sobre el sexo. 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 Sexo.
¡Sexo! 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 Y bueno, banda, esto es todo por hoy. Espero que nos sigan hasta la próxima semana. ¡Cámara, pendejo!